Buenos días, ¿cómo están? Acompáñenme en este día. Luz, a ver, ahí estoy. Ahí estoy. Ando bien greñuda porque está haciendo airecito y está mucho la humedad. Pero ya fui a dejar al chamaco y en este día voy a hacer un vlog. Ya hace mucho que no les hacía un vlog porque, ¿qué creen? Me voy a hacer mi primer tatuaje que viene siendo como mi regalo de Día de las Madres y siempre he querido hacerme como una abeja aquí en esta parte de aquí y y pues hoy básicamente es el día que me lo voy a hacer. Así que pues acompáñame en este día. Pues sí, chicas, el día de hoy me voy a tatuar. Ese es mi closet de todos los productos que he acumulado durante mucho tiempo. De hecho, tengo que ponerme a organizar ese closet porque pronto nos vamos a tener que mudar. Así que voy a tener que tirar y organizar muchas cosas. Ya de hecho ya tiré muchas cosas, por eso está así todo en desorden, porque de hecho ya tiré muchas paletas de sombras que tenía años con ellas y pues obviamente ya es hora de tirarlo. Y pues sí, me estoy preparando, ya me tomé mi cafecito. Dios santo, estas alergias me traen loca. Y me voy a meter a bañar para medio alistarme, porque una de las cosas que me recomendaron antes de llegar es que desayunara súper, súper bien, porque te da mucha hambre y yo creo que por la adrenalina y todo eso, pues te da como que hambrita. Entonces me dijeron que comiera bastante bien. Aparte de que también quiero comprar como que un tecito, un sweet tea, por si la presión o el azúcar, la glucosa, qué sé yo, se me baja, tenga ahí algo dulce a la mano conmigo. Así que voy a ir a comer algo sustancioso cerca del lugar, porque en el área donde vivo hay restaurancitos, hay barecitos, cafés y está el lugar donde me voy a hacer el tatuaje. Entonces voy a ir a comer algo cerca, como una hora antes, poquito más de una hora antes, para así llegar a mi cita, que es a la 1. Y supuestamente nada más me voy a durar una hora, porque nada más es un delineado, no es así muy, muy, muy complicado el diseño, la abejita. Le quiero agregar más cosas más adelante. Tengo en mi idea un diseño que quiero hacerme, pero por lo mientras, nada más para ver cómo se siente y todo eso, voy a hacerme la abejita. Les va a salir la imagen del diseño. No sé si él va a utilizar el mismo diseño o él, pero pues es una abeja, o sea, ¿qué le puedes cambiar a una abeja? ¿Saben cómo? Pero en fin, entonces, pues sí, vamos a comenzar este día. Ok, este es el look de hoy. Pues ya voy en camino, voy algo nerviosa. Voy a ver, mi marido me acompaña. Voy a ver el diseño. Me mandó uno, pero no me gustó mucho. Entonces quiero ver si lo cambia un poquito, que le hace que venga otro día, pero al menos quiero que me haga la abejita. Entonces, pues ya casi llegamos. Bueno, pues ya llegué en casa. Como pueden ver,
Me pusieron, me envolvieron un momento, por un ratito mi tatuaje. Me dijo que me lo podía quitar en cuanto llegara a la casa, pero me lo voy a dejar un ratito más porque tengo miedo a al pelo del gato y no sé, como que me da miedo. ¿Cómo me fue? Ok, todo este proceso duró más o menos una hora, poquito más de una hora, porque llegué antes y luego discutimos bien el diseño final y aquí que me preparaba y todo eso, pero más o menos mi tatuaje duró menos de la hora. Sí duele, yo pensé que iba a doler muchísimo. Hizo una pequeña pruebita nada más para un puntito, una línea chiquita para que viera yo cómo se siente. Y pues no se siente como si te estuviera rasguñando un gato, si es que han llegado a que un gato que las rasguña, así es como se siente. Hay ciertas zonas del brazo que sí me dolieron muchísimo, especialmente las líneas rectas, porque sientes como que te está cortando como un cuchillo, o sea, obviamente te está cortando porque te está pasando ahí las agujitas. Eso fue lo que más me dolió, las líneas largas y ciertas áreas cuando se acercaba más como que al plieguecito ahí, esa área me dolió mucho más. Pero fue tolerable, me puse a escuchar mi propia música, me relajé lo más que pude, pues mi esposo estaba a un lado ahí conmigo. Y pero todo bien, todo limpio, respetuoso, muy profesional. Y otra cosa que yo no sabía es que se les dejaba propina al tatuador. Así que le dije buena propina porque la verdad es que el chico que se llama Carlos, voy a dejar su Instagram. Si están en El Paso, Texas, pueden checar el Instagram de Carlos. Muy profesional, muy atento, muy concentrado en lo que estaba haciendo. Y eso me gustó muchísimo. Así que le dejé buena propina. Pues sí, me dijo que más o menos como 2 semanas iba a durar en sanar completamente, se va a hacer costrita, así que le tengo que estar poniendo ungüentos, limpiarlo, lavarlo. Me puedo bañar normal, simplemente que no le caiga directamente en el brazo el agua. Y cuando me vaya a dormir, pues le pongo otra vez el plástico, nada más una vez, para que la piel no se me vaya a pegar con las sábanas, porque pues sí va a sangrar un poquito. Y si me dolía, que pues no, mejor no le pusiera nada encima, ningún ungüento, ninguno nada, pero que así como 2 semanas. Y en 2 semanas, de hecho, voy a regresar porque le tengo que agregar algunas cositas. Pero pues sí, esa fue mi experiencia con mi primer tatuaje. Se lo recomiendo. Pues ahora sí que ya es de cada quien sus gustos y qué tanta tolerancia tengas al dolor. Entonces, pues ya es decisión de cada quien. Así que bueno, hasta aquí llegamos con este vlog. Espero y les haya gustado. Si es así, regálenme esa manita arriba, suscríbanse, déjenme su comentario, qué les pareció esta experiencia de tatuajes. ¿Tienen tatuajes ustedes? ¿Piensan hacerse un tatuaje? Y ahora que vieron este vlog, ¿se animan? No sé, déjenlo saber. Vamos a la otra. Bye.